Bueno, buenas tardes nuevamente. Gracias al arquitecto Sebastián Miguel, ingeniera Carolina Valencia. Los convocamos a esta reunión por una invitación que nos hace la UCASAL, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta, que el magíster arquitecto Sebastián Miguel, director del Instituto de Sustentabilidad Energética y Diseño Bioambiental de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCASAL, y la especialista ingeniera Carolina Valencia Donat. Van a brindarnos una charla titulada Actualidad en el diseño bioclimático y la iluminación sostenible. Esta charla está orientada también a presentar la carrera de posgrado, especialización en diseño arquitectónico y bioambiental y la diplomatura en iluminación interior y exterior y fotovoltaica. La idea es que los profes nos hagan su presentación, nos cuente un poquito de qué se tratan estas capacitaciones. Van a ir compartiendo pantalla y al término de cada una de las presentaciones y a los asistentes les decimos que estaría abierto el chat y el micrófono para que hagan sus consultas. La idea es que después de estas presentaciones desde el colegio vamos a compartir los flyers con la información para los que se quieran ir anotando para cursar estas dos carreras tan interesantes. Bueno, una es una diplomatura y la otra es una carrera de posgrado. Va a quedar toda la información disponible y así que, bueno, yo ahora le habilito el micrófono a Sebastián, al arquitecto Sebastián Miguel, que creo que va a iniciar con la presentación. Y nos ponemos a disposición a escuchar la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes para todos y todas las presentes. Un agradecimiento especial al Colegio de Arquitectos de Jujuy. Estamos bastante cerca y estamos siguiendo habitualmente toda la actividad que están haciendo, que están como muy enérgicos últimamente, con muchísimas actividades y gracias por sumarnos en el día de hoy. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen, yo voy a quedar ciego para ver los chats, así que vamos a hacer... Esta presentación tiene como cuatro partecitas. Al finalizar de cada una, ustedes pueden abrir micrófono, hacer preguntas o consultas o comentarios breves, les pedimos, para así puedan tener más chances otros de poder preguntar. Ahí se ve la pantalla, ustedes me indican. Sí, sí se ve, Sebastián. Perfecto. Bueno, como nos comentaban anteriormente, nosotros somos parte del Instituto ICEDIP, de Sustentabilidad Energética y Diseño Bioambiental de la Universidad Católica de Salta, que tiene cuatro áreas de trabajo. Y un poco la charla esta tiene que ver con lo que hacemos profesionalmente y lo que hacemos académicamente, ¿no? Ustedes saben que como profesionales y matriculados de distintos colegios de arquitectura, bueno, todos tenemos una actividad profesional y digamos, en general es bastante bueno y bastante sano hacer en la práctica profesional lo que enseñamos, ¿no? Y lo que investigamos. Entonces, un poco desde el instituto, trabajamos con estas cuatro líneas, diseño bioclimático en edificios, que es parte de la charla de hoy, energía solar fotovoltaica y térmica, que será para otro momento, iluminación natural y artificial eficiente, que está a cargo de Carolina, que nos va a contar seguido de que yo termine con esta primera parte, de qué se trata, y también un área bastante más nueva sobre acondicionamiento acústico, ¿no? Y un poco estos son los cuatro pilares de nuestro instituto, en donde desarrollamos proyectos de investigación, servicios a terceros, tanto a empresas como a privados, y también, digamos, muy fuertemente y sólidamente en el tema de la formación, una formación profesional de grado, de posgrado y también la actualización profesional, porque ustedes saben que hay distintos formatos de poder formarse y también las oportunidades o los tiempos que cada uno cuenta para poder transitar esta formación. Pero bueno, para empezar un poco en esta idea de actualidad sobre el diseño bioclimático, es una charla breve, sobre algunos proyectos bioclimáticos en el norte de la Argentina, ¿no? Tanto la provincia de Salta como Jujuy, vamos a ver que compartimos climas o bioclimas, y de alguna manera, a través de algún caso que les voy a contar seguidamente, la idea es poder
cómo mostrar las pautas con las que trabajamos, tanto en el ejercicio profesional como en la investigación y en la universidad, como para poder abordar estas problemáticas o estos temas sobre el clima, ¿no? Y sobre el diseño bioclimático. Y para eso hay como cinco palabras claves, digamos, que tienen que ver con el cambio climático, con el confort, con el ahorro energético, con la cultura. Hay una tradición, una cultura, cómo construimos, cuál es la estética de esta cultura, y también la valoración del paisaje y del sitio, ¿no? O sea, cuando nosotros intervenimos en la ciudad, ya sea en una ciudad consolidada o en un territorio menos consolidado, digamos, estamos en un sitio, estamos en un entorno que también hay que tenerlo en cuenta al momento de intervenir, ¿no? Y cuando hablamos de actualidad, voy a arrancar, digamos, con la actualidad de hace dos días, ¿no? La ola de calor récord, sobre todo en el hemisferio norte, más de 47 grados y noches agobiantes, la ola de calor en el hemisferio norte en fotos, ¿no? Y un poco Infobae contaba y mostraba estos registros que están en todas las noticias, ¿no? Y cuando aparecen esto en las noticias, es la tapa de los diarios, ¿no? No solo de la Argentina, sino del mundo, ahí tomamos conciencia, prestamos atención, ¿no? Yo siempre digo a los alumnos que hay dos temas en los que uno, digamos, presta atención. Cuando uno tiene una dolencia, ¿no? Y dice, uy, entonces tengo que ir al médico, o tengo fiebre, o tengo algún tipo de dolencia, el cuerpo avisa, ¿no? Como dicen los médicos, y casi siempre avisa, hay veces que no. Y entonces ahí prestamos atención y vamos a resolver, digamos, o vamos a consultar sobre ese problema. Y el otro problema, digamos, que siempre uno toma atención, es el bolsillo, ¿no? Cuando tenemos que gastar, tenemos que invertir en algo, y decimos, bueno, en este momento es cuando tenemos que, de alguna manera, prestamos atención, ¿no? Pero ¿qué pasa con el clima y qué pasa con el entorno en el que vivimos y qué pasa también en el entorno que construimos? Nosotros, como profesionales dedicados a la arquitectura y a la ingeniería, somos responsables de ese entorno que construimos, ¿no? O sea, nos toca también vivir y desarrollar actividades en edificios, pero por otro lado también somos responsables a la hora de proyectarlo, ¿no? Y tenemos una corresponsabilidad, ¿no? Por un lado, nosotros como profesionales y un cliente, un comité, digamos, el quien encarga un proyecto, ¿no? O el grupo que encarga un proyecto, también es corresponsable en el diseño. Y para eso aparecen distintos autores, ¿no? Que nos van acompañando a lo largo de la historia, como el arquitecto Vladimir Acosta, que ya en los años 50 él planteaba los edificios bioclimáticos y tenía como este parrafito que siempre uso interesante, que es proveer la protección contra las influencias nocivas del mundo exterior, hablaba del ambiente, ¿no? No solo en el abrigo contra los factores meteorológicos, sino también la creación de un nuevo medio ambiente que debe conservar todas estas propiedades que él planteaba, químicas y biológicas, benéficas de la atmósfera, digamos, ¿no? Y planteaba aire puro y sol, imprescindibles para la salud. Fíjense que esto que Vladimir Acosta planteaba en los años 50, 60, o sea, ya hace 60, 70 años, hoy en día, con este artículo que veíamos anteriormente de los titulares de las noticias, digamos, siguen vigentes. Sin embargo, ¿cuál es la aplicación que nosotros le damos de manera directa o cuando intervenimos incorporando, digamos, estos conceptos, ¿no? Y para incorporar estos conceptos podemos tener dos miradas, ¿no? Uno puede decir, bueno, yo necesito de alguna manera contar con estos conocimientos, o sea, tengo que formarme, eso podría ser uno. Pero muchas de estas cosas tienen que ver con la intuición, con el sentido común, con el hacer cotidiano o con la observación, ¿no? De lo que pasa alrededor. O sea, no todos los edificios y no todas las ciudades están construidas por profesionales, ¿no? Que tienen formación profesional, sino que muchos de ellos son construidos por gente que ha construido, que sabe construir, que tiene sentido común, ¿no? A veces se equivoca y a veces no. Entonces, también de esos errores, ¿no? Ahí planteaba Eduardo Sacriste, por ejemplo, planteaba esto de las honestidades, ¿no? Tener honestidades con uno mismo,
con el sentir del espacio y del lugar, o sea, acá estamos hablando del diseño, de lo proyectual, y también con los materiales, ¿no? Hablaba de, justamente de la nobleza y de la belleza característica de los materiales. Y traigo a Sacriste, primero porque es un gran arquitecto de toda nuestra región del norte, pero también con esta idea de la materialización de la obra, ¿no? No solo en el pensamiento proyectual y en el momento de concebir los proyectos, sino en llevarlos a cabo, ¿no? Ponerlos en funcionamiento, materializar la obra, que muchas veces hay un delay o hay un gap entre la proyección o la proyectación y la construcción, y sobre todo en la durabilidad de las obras, ¿no? Campo Baeza, el arquitecto español, él plantea, por ejemplo, cuando habla de materiales, y utiliza la luz como materia, ¿no? No me voy a meter demasiado en eso porque ya Carolina nos va a introducir seguramente sobre la iluminación y sobre la luz, pero fíjense también que uno muchas veces puede proyectar también con materiales que no tienen costo, ¿no? Tanto Campo Baeza, que retoma a Le Corbusier, por ejemplo, que él planteaba que proyectaba con el aire, ¿no? Con el espacio, o sea, el volumen de aire, lo tridimensional, también es un material para poder proyectar. Con lo cual, no tenemos muchas excusas, ¿no? Cuando decimos hacemos un buen proyecto, incorporamos tecnología, la que podemos, incorporamos espacialidad, características, un buen vivir, un confort, como planteaba yo en esas palabras claves al principio. Entonces, tenemos la posibilidad de ir incorporando conocimiento y también en la práctica profesional, ¿no? Y finalmente, Horacio Sardín, amigo de Buenos Aires, él plantea esta idea de que la arquitectura, ¿no? y esta nueva moda, llamémosle de arquitectura ecológica, arquitectura verde, no se debería separar de la buena arquitectura. O sea, no hay una arquitectura ecológica, una arquitectura sostenible, sino que la buena arquitectura es la que tiene implícito todas estas variables, ¿no? Y todos estos condicionantes, tanto como puede ser en una obra, el programa, perdón, en un proyecto, ¿no? El programa de arquitectura, el presupuesto, el color del... las texturas, o sea, lo bioclimático o la arquitectura ecológica, o como le querramos poner, tiene que ver con esta idea que yo planteaba antes de estas soluciones o estas resoluciones arquitectónicas, mejor dicho, basadas en términos intuitivos, ¿no? O sea, por un lado podemos tener cálculos racionales, investigaciones científicas e innovaciones, que las vamos a ver ahora, digamos, con algunos de los ejemplos, pero también el sentido común es el que nos va a permitir incorporar todas estas variables, ¿no? Y finalmente, trayendo a algunos colegas, amigos y, bueno, conocidos en el campo de lo bioclimático, digamos, aparecen dos grandes arquitectos que están, digamos, vigentes, pero que están como en dos continentes distintos trabajando, uno en Oceanía y otro en Europa, básicamente, y en América, como Renzo Piano para Europa y para América, y Glenn Morcott en Australia, o en Oceanía, y plantear esta idea de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, en este artículo de Gonzalo Reyero Aldamo, plantear esta idea de la sostenibilidad como un desafío, ¿no? Incorporados a los temas que la arquitectura tiene que tratar, ¿no? Y no es una moda y no es un agregado. Entonces él lo plantea como un tema que va a ser dominante en el siglo XXI, y ahí lo vuelvo a traer a colación a la primera imagen que traía del artículo sobre el clima. Y plantea esto, ¿no? Que en el siglo XX fue, digamos, la sociedad el eje central, en el siglo XIX el desarrollo de la tecnología, pero que aún en el siglo XXI, o sea que ya estamos en la segunda, digamos, transitando ya la tercera década, digamos, para los arquitectos nos estamos cuestionando cuál es la estética de la sostenibilidad, ¿eh? No es adaptar la arquitectura o el modo que tenemos, sino que debería poder generarse una estética, una forma, una manera de pensar a los edificios, ¿no? Y que tiene que ver justamente con esta cuestión de la proyectación, ¿no? Y finalmente plantea esto de la creatividad del siglo XXI, que de alguna manera nos va a hacer proyectar o realizar, digamos, cosas que pertenezcan más a la naturaleza. Y en relación a Glenn Morcott, que también, digamos, trabaja con los mismos conceptos, él tiene un dicho tomado de un dicho aborigen australiano, que es, debes pisar la tierra con ligereza, o sea, hay que intervenir o hay que impactar sobre
el territorio, digamos, lo menos posible, ¿no? Y no quiere decir que hay que poner la casa en patitas, ¿no? Si bien él tiene muchos edificios, sobre todo de viviendas, digamos, que dejan, que están sobre un suelo, no trabaja tanto en lugares urbanos, pero esta idea de mirar al alrededor, ¿no? Cuando nosotros proyectamos, no solamente trabajar en un proyecto de los perímetros del terreno hacia adentro o del encargo, sino levantar la mirada y ver un poco cuál es el entorno, ¿no? Cómo podemos ayudar, cómo podemos colaborar con nuestro pequeño granito de arena en el momento de proyectar, en general, digamos, un entorno mucho más habitable, ¿no? Y acá les traje un proyecto solamente para no extender demasiado esta charla hoy, pero para concentrar sobre algunos aspectos que nosotros, tanto en el ejercicio profesional como en la práctica de la investigación proyectual y en la academia, digamos, trabajamos, ¿no? Esto fue un conjunto de viviendas sociales bioclimáticas que hicimos en el año 2022, muy reciente, en San Antonio de los Cobres, en La Puna, a 3.775 metros de altura sobre el nivel del mar, con características bastante particulares. Compartimos también, Salta y Jujuy comparten el bioclima de La Puna. Y acá es un proyecto en donde, justamente, si ustedes conocen San Antonio de los Cobres, o yo les muestro esta foto del balcón, ¿no? Cuando uno viene por la ruta 51 y para como para entrar al pueblo, digamos, a la izquierda aparece el área central del desarrollo, la ruta 40, que es la que después nos va a unir con las salinas para el lado de Jujuy, y a las afueras, digamos, de San Antonio de los Cobres, muy próximo a la ruta 40, es este predio que nos da el municipio justamente para poder realizar un proyecto que tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo de San Antonio de los Cobres como una región, ¿no? Que ahora está muy interpelada con el tema de la minería, donde hay mucho desarrollo sobre el tema minero. No vamos a entrar en las polémicas políticas, digamos, pero tanto Salta como Jujuy, digamos, empieza a tener un impacto muy grande sobre este tipo de tecnologías, este tipo de desarrollos, y aparece, digamos, la necesidad sobre todo de vivienda, de vivienda de diferente tipo, y este proyecto es un ensayo, digamos, que trabajamos con el municipio justamente para armar una propuesta de bioclimática. Un poquito para ver, digamos, estas condiciones, aparecen ahí las seis bioregiones o ecorregiones según las zonas bioclimáticas que plantean las normas IRAM de acondicionamiento térmico. Ustedes saben que vamos desde muy cálido, que es la 1, cálido, templado, templado frío, templado más cálido, y luego la 5 y la 6 son la fría y la muy fría, ¿no? Acá estamos justo en el límite, en el umbral entre la zona 5 y la zona 6, ¿no? Que si ustedes ven a la derecha, tenemos unas temperaturas medias mensuales, no mayores, digamos, entre los 7, 8 grados y los bajo cero, y sí tenemos una radiación solar muy alta. Fíjense que la acumulada mensual en kilowatt hora por metro cuadrado está dando entre 200 y más de 200 kilowatt hora por metro cuadrado por lo menos 6, 7 meses en el año, con lo cual tenemos bajas temperaturas y tenemos sol, ¿no? Tenemos radiación solar, que son dos indicadores interesantes para un poco el paisaje de San Antonio de los Cobres, ¿no? La conocemos por el tener las nubes, llegamos al poblado y nos recibe, digamos, esa comunidad, digamos, de baja densidad, con edificios de un piso prácticamente, una vegetación muy, muy escasa, este sistema geográfico, una, digamos, tan particular, y a partir de eso empezar a trabajar, digamos, con esta, vemos en esta imagen aérea, ¿no? Hacia la izquierda, como yo les mostraba antes en la foto de aproximación a San Antonio de los Cobres, el desarrollo del pueblo con su centro, su iglesia y toda la parte más céntrica, y cómo, digamos, sobre la ruta 40, que se va extendiendo hacia el norte, hacia la derecha, empieza a ver como una urbanización, y fíjense ahora la parte inferior, está mucho más poblada también, pero un poco lo que hicimos en una primera fue hacer un relevamiento, ¿no? de lo que había. Esto es un poco lo que yo les decía antes, de poder hacer un ensayo del sitio antes de sentarnos a proyectar y a ver, digamos, qué queríamos proponer.
hicimos una investigación sobre qué era lo que había, ¿no? Y aparecieron obviamente conjuntos de vivienda social de distintas épocas y de distintas arquitecturas, ¿no? Y sobre todo varios de estos proyectos que estamos viendo son proyectos que vienen exportados de concursos o de planes nacionales de vivienda o planes provinciales que poco tienen que ver con la zona, ¿no? Este proyecto particular tenía dos temas interesantes en su tipología, están bastante deteriorados, como pueden ver ustedes en la foto, pero esta idea de las bóvedas de cañón, donde las habitaciones van siendo como módulos y submódulos, era interesante porque de alguna manera esta modularidad va a permitir el crecimiento y el desarrollo. Y hoy muchas de estas viviendas, por ejemplo, cuando hicimos algunos relevamientos, habían como dividido estos cañones, que en realidad eran viviendas de 2 y 3 dormitorios, y como yo les contaba, esta idea de la explotación minera tiene mucha movilidad de personas, y entonces las familias lo que han hecho es como subdividir las viviendas y poder alquilar parte de estas viviendas con un dormitorio, un baño, justamente para poder tener ingresos y de alguna manera poder satisfacer estas necesidades insatisfechas y que son muy básicas, estas que estamos contando ahora, de poder subalquilar o compartimentar estas viviendas, ¿no? Pero la tipología de Licia es interesante porque es la que permite hacer esto. Y fíjense, las dos fotos de la derecha, ¿no? La de arriba de la planta de conjunto y la de abajo, esta idea de empezar a armar como calles interiores o pequeñas plazas, ¿no? Reparadas de los vientos, donde fíjense los arbolitos están tratando de crecer, que van estando cubiertos, o sea, empezar a generar este microclima de zonas muy ventosas, ¿no? Entonces, este edificio tiene algunos aciertos, o este conjunto tiene algunos aciertos vinculados a esto de la modularidad y de la creación de climas interiores, ¿no? Acá este otro conjunto, por ejemplo, no, este ya es más un típico conjunto de barrio de vivienda social, digamos, donde las casas son individuales, donde no importa, fíjense cómo es la planta, ¿no? Tengo un terreno que tiene una forma, una orientación, y están orientadas cualquiera para cualquier orientación, o sea, no van tomando eso. Sin embargo, fíjense la vivienda de abajo a la izquierda, ¿no? Empieza esta idea, esta noción de poder completarla, agregarla, ampliarla, ¿no? Y cómo un sistema constructivo y una propuesta urbanística de este conjunto y de lo tipológico no tomó en cuenta esto, ¿no? Fíjense que atrás aparece una ampliación, al costado, o sea, esto también de la posibilidad de la modularidad y de la ampliación, sobre todo en este tipo de proyectos, insisto, es simplemente un análisis que estuvimos haciendo, ¿no? O este conjunto, por ejemplo, de viviendas del ejército de los años 80, que está extraído y extrapolado literalmente del área metropolitana de Buenos Aires, digamos, ¿no? O sea, es un plano copiado y pegado, en donde son una casa pegada a la otra, muy bien construida, muy bien conservadas, con un jardín al frente, una vivienda al lado de la otra, pero fíjense, después aparece una plaza de juego que es para los chicos del barrio. Yo he estado muchísimas veces en San Antonio en Los Cobres por distintos proyectos y siempre paso, digamos, por acá, y siempre paso por esta plaza. Nunca vi ningún chico jugando en esta plaza, ¿no? Porque está como aislada, es una plaza que es grande, como puede ver, pero es sumamente ventosa, sumamente tomada por los niños, ¿no? Entonces, fíjense que estos factores también hacen un poco al tema del espacio urbano, ¿no? Cuando generamos espacios públicos, espacios urbanos, y también, en este caso, rodeado por estas viviendas, donde no aparece esta condición que veíamos antes de estar como más contenidos, más abrigados con respecto al clima. Y aquí nos encontramos a partir de eso con la incógnita, ¿no? El rectángulo este medio amarillo es el predio que nos dieron, que era una antigua cancha de fútbol, que ya no se utilizaba, la cancha de fútbol, la que está en verde, un poco más a la izquierda, que está un poco mejorada, ya le han hecho alguna infraestructura, y la línea de puntos que ustedes ven en naranja es la ruta 40, ¿no? Así que estamos ahí sobre el borde de los cerros oeste, a 2 cuadras o a 200 metros de la ruta 40, es donde la municipalidad nos dio este predio, que de alguna manera es tierra disponible, digamos, para poder generar
este proyecto de vivienda. Un poco esta es la imagen de la Ruta 40 hacia Jujuy, donde ustedes ven, ¿no?, estas viviendas muy bajas, de adobe, con pequeñas ventanas, prácticamente no hay un espacio público reconocido. La ruta está un poquito más bajo, o sea, lo que podría estar un poco más alto y lo que es vereda, fíjense, muy, muy, muy deteriorado, pero sin embargo, detrás de estos muros gruesos de adobe, digamos, vive gente y desarrollan, ¿no? Y un poco esta idea de la tipología de la vivienda que va creciendo hacia atrás, con patios, el tema del adobe que se corta, digamos, en el sitio, ¿no?, los colores, la rugosidad de estos materiales, y un poco esto empieza a ser la paleta de decisión de los proyectos que vamos tomando, ¿no? Y acá de vuelta vemos ya desde los cerros la cancha deshabilitada, ¿no?, con el barrio incipiente, digamos, hacia el fondo, y los otros cerros son los del otro lado, los del este, o sea que en ese pequeño valle que se genera cuando uno llega a San Antonio de los Cobres, que corre de norte a sur, aparece, digamos, el desarrollo del poblado, ¿no? Y ahí empezamos a plantear la propuesta. Y para eso vamos tomando distintos elementos, ¿no?, que tienen que ver con esto que les decíamos antes, con el sentido común por un lado y con, digamos, el tema de recomendaciones, ¿no? Cuando vemos las normas INAM de acondicionamiento térmico, por ejemplo, plantean, bueno, que para esta zona fría hay que tener en cuenta las aislaciones térmicas en paredes, pisos y techos, que son una obviedad, pero bueno, vamos a ver después en algunos estudios que hicimos y de relevamientos que no se dan. De hecho, varios de los proyectos que yo les mostré anteriormente no tienen, digamos, una aislación propia de lo que necesitan estas zonas frías, o como vimos anteriormente, de las temperaturas que se daban, ¿no? También el tema de reducir los tamaños de las ventanas, salvo en la orientación norte, ¿no?, donde justamente también hay que tener en cuenta los riesgos de condensación superficial e intersticial y evitar los puentes térmicos por esta idea de los saltos térmicos, ¿no?, de momentos del día de mucha exposición solar y luego, digamos, de muchísimo frío, entonces cómo el edificio se va comportando. También, digamos, el tema de tratar de aprovechar y que es deseable, digamos, lograr el asoleamiento en todas las épocas del año, y también tener en cuenta las orientaciones de máxima ganancia de calor radiante del noreste, norte y noroeste. Fíjense que acá entonces lo que veíamos antes, ¿no?, un estudio de radiación nos iba dando la pauta de que aprovechar esa radiación es útil y es beneficioso, como así también protegerse de los vientos, ¿no?, sobre todo, digamos, en los espacios exteriores, y tratar de empezar a proponer una arquitectura con formas compactas que vayan disminuyendo la pérdida de calor. También, digamos, esta idea de intentar pensar y proponer, digamos, sistemas solares pasivos, que tienen que ver justamente con, que lo vamos a ver en este caso que nosotros propusimos, de empezar a incorporar sistemas donde el aprovechamiento de la radiación para poder calefaccionar los ambientes, y que mínimamente, digamos, tienen que estar entre 4 y 6 horas de exposición para que sean de algún modo aprovechables, ¿no? Entonces, para eso empezamos a hacer algunos estudios. Nosotros trabajamos con algunos software, yo se los voy comentando, se los dejo por ahí abajo. Uno que utilizamos es el Climate Consultant 6, que en realidad es un software que toma archivos climáticos, ¿no?, y estos archivos climáticos se consiguen o se compran. Nosotros los conseguimos, digamos, porque tenemos para algunas zonas y para algunas ciudades información de registro de muchos años, en donde aprovechamos a tener, digamos, todos los archivos climáticos de varios años, hasta incluso de un par de décadas, de todos los días del año, ¿no? Y fíjense que ahí aparecen, digamos, el registro de temperaturas, aparece el mes más cálido, que es enero, 16 grados, entre 16 y 1 grado, ¿no? Es un poco esa fluctuación. Y el de menor, digamos, el más frío, que es julio, va de 9 bajo 0 a 5 grados. Con lo cual, es bastante interesante tener, digamos, esta información, justamente para ver cómo se comporta el edificio, ¿no? Aprovechamos también esta información meteorológica para determinar lo que se llaman la cantidad
de horas de temperatura dentro de la zona de confort, ¿no? Ustedes saben que la temperatura de confort tiene que ver con la temperatura que nosotros, o que se establece como temperatura base, que tiene que ser entre 18, 20, 22 grados, dependiendo un poco también de los hábitos y de las costumbres. Y lo que hicimos fue, a partir de estos archivos meteorológicos, poder separar o distribuir en 8.760 horas que tiene el año, y fíjense que solamente 597 horas, o sea, muy poquitas, ni siquiera el 10%, están dentro de las temperaturas de confort. Quiere decir que si yo no utilizo ningún tipo de cerramiento, no utilizo ningún tipo de control y ningún tipo de sistema de calefacción, solamente 597 de las 8.760 están dentro de la hora de confort, o sea, están dentro de ese umbral que necesitamos tener, ¿sí? Quiere decir que, y esto podríamos hacerlo para cualquier lugar y hasta incluso del mundo, ¿no? Que podemos distribuir estas horas, con lo cual el proyecto, el diseño, sistemas de calefacción o de refrigeración, que no es el caso, pero de acondicionamiento térmico, van a tener que poder extender en mayor cantidad de horas justamente para que nosotros sintamos ese bienestar, esa condición de confort, ¿no? También hicimos estudios sobre humedad, sobre vientos, o sea que también sabemos dónde vienen los cuadrantes principales del viento y qué velocidades. O sea, todos estos software nos van permitiendo incorporar esta información, al igual que el de la radiación, por ejemplo, ¿no? Hablamos antes de 200 kilowatt horas sobre metro cuadrado, pero era como un promedio, y acá nosotros desmenuzamos un poquito más, diríamos, donde aparece la radiación global y la radiación difusa, que un poco también tiene que ver esto en cómo va rebotando los rayos solares con las nubes, con el territorio, o sea, cómo voy ganando mayor radiación, y fíjense que los umbrales son muchísimo más altos, ¿no? Llegamos hasta 350 kilowatt hora por metro cuadrado, con lo cual tenemos muchísimo sol, muchísima radiación que en general no se aprovecha. Fíjense esos edificios que veíamos antes, ninguno de ellos está capitalizando esta decisión, ¿no? Y después aparecen una serie de datos y de información que tiene que ver con estos programas que nosotros vamos trabajando, pero que también tiene que ver con esta idea del sentido común, ¿no? Si ustedes se fijan lo que va arrojando, digamos, estos sistemas y un poco cotejándolo con el sentido común, aparece, digamos, en esos porcentajes más grandes, ¿no? A la izquierda están en porcentajes, a la derecha están con barritas verdes. Entonces, los que más se necesitan para estas zonas frías, ¿no? Tener en cuenta es, por ejemplo, aprovechar las ganancias internas, o sea, el calor remanente que puede estar dentro del edificio, cómo tratar de no perderlo, ¿no? Y entonces aparecen luego, a partir de eso, nosotros vamos a intervenir con distintos sistemas constructivos, ¿no? También, por ejemplo, aprovechar las ganancias solares directas sobre la masa térmica, o sea, esto que veíamos antes, de que tenemos muchísima radiación, y cómo la capitalizamos, con distintos sistemas para poder aprovecharla, ¿no? Y también aparece un porcentaje grande de calefacción mecánica, o sea, vamos a tener que poder incorporar calefacción justamente por esto que yo les planteaba antes, ¿no? Por estas necesidades de confort. Ahora, hasta ahora no hablé nada de proyecto, ¿no? O sea, estamos hablando sobre temas vinculados a estudios, análisis climáticos o meteorológicos, que nos van a permitir estudiar un poco qué vamos a tener que tener en cuenta y cómo tenemos que implementar, digamos, ciertas tecnologías o ciertos criterios dentro del proyecto para poder generar una propuesta aceptable justamente para esta región, ¿no? Si ustedes ven las imágenes, hay tres imágenes ahí, la de arriba, digamos, corresponde a la propuesta del proyecto, que es un proyecto, como se plantea ahí, digamos, que tiene en cuenta esta forma mucho más compacta, con aberturas más pequeñas, con la incorporación de patios protegidos
por los vientos, tratar de incorporar algo de vegetación, incorporar colores claros justamente para poder tener esta lógica de incorporación, digamos, de estas ganancias térmicas. Y también esta idea de estas tipologías que se van a ir modificando en función de las que están orientadas al norte, al este y al oeste. O sea, no podemos elegir en la ciudad un terreno. Yo siempre hablo con mis alumnos y les digo, bueno, ¿qué pasa si a vos te dan un terreno que mira a un lago o que mira a un cerro, pero te piden hacer, un, no sé, 200 habitaciones de un hotel con la mejor vista, pero es una vista sur? Vos como profesional, ¿qué vas a decir? Ah, no, pero a mí me enseñaron que la mejor orientación es el norte o los dormitorios mejores tienen que estar al este. No, vas a tener que hacer una propuesta en donde incorpores las visuales, porque es lo que los turistas van a ir a pagar para ver esas vistas de ese lago o de ese cerro, logrando la mayor cantidad de confort posible, ¿no? Aparece también esta idea de la masa térmica, ¿no?, en esta zona, que tiene que ver justamente con, que lo vamos a ver, con poder estudiar sistemas que de alguna manera capten o capturen, digamos, ese calor y no lo dejen escapar al edificio, ¿no?, o fuera del edificio. Acá aparecen como unas tipologías, donde a la derecha aparecen todas las tipologías más grandes, más chicas, eran unas 30 y pico de viviendas que nos habían pedido, con lo cual teníamos que tener para 2 habitantes, para 4, una familia tipo, y para 6 habitantes, con la posibilidad de tener una que podría subalquilar una habitación, o un pequeño consultorio, o un lugar, digamos, exterior. Y en esta que ustedes ven un poquito más grande, uno ve, digamos, una vivienda de 2 plantas, acá sí empezamos a trabajar el tema de la densidad, donde sigue siendo una densidad baja, pero esta idea de poder densificar, sobre todo para poder poner mayor cantidad de viviendas, digamos, por metro cuadrado. Y aparecen ciertas particularidades, como por ejemplo, ustedes ven ahí un hall que tiene una doble puerta, ¿no? Son algunas inversiones que hay que hacer en el proyecto, pero eso va a empezar a trabajar lo que se llaman zonas frías y zonas cálidas, en donde yo voy a tratar de calefaccionar la menor cantidad de locales posibles, o sea, los baños, los halls y las escaleras podrían no requerir una calefacción, sobre todo si trabajamos con ganancia directa, acumulación de calor, y dejarlo, digamos, para las zonas de estar o las zonas de dormitorio. Entonces, el proyecto va a incorporar ciertas tecnologías, ¿no? Y acá de vuelta aparecen como algunos datos, ¿no? Aparece lo que ustedes ven en celeste, sin meternos demasiado, son muros de ladrillo portante hueco de 18 y cubiertas de chapa con algún tipo de aislación y cielorraso suspendido, que fíjense que para el mes de julio, que es el más frío, digamos, prácticamente no resisten todos estos locales que veíamos antes en esta vivienda tipo de 2 dormitorios, se enfrían muy rápidamente. Mientras que el sistema que ustedes ven con el rectángulo rojo, que tiene un muro con cámara de aire, con muros exteriores de adobe revocados, una pequeña cámara de aire, muro interior de ladrillo y luego una cubierta de viguetas y ladrillos con contrapisos y con aislaciones, incluso una doble aislación, es eficiente, digamos, o sea, no baja la temperatura de los 15 grados a la hora más baja, digamos, de la noche, con lo cual requieren menos sistemas de calefacción, ¿no? Que también eso se puede ver en la gráfica que está abajo, la gráfica roja, digamos, es la gráfica base, con lo cual necesito mucha calefacción para poder lograr estos niveles de confort, para que sean más de esas 500 horas que nosotros veíamos antes, con el sistema este naranja, que es el sistema mejorado de estas aislaciones que se le van incorporando en las envolventes, poder lograr bajar la cantidad necesaria de calefacción, ¿no? Y aparecen después también algunos estudios de normas IRAM y normas ISO de etiquetado, digamos, donde justamente estas envolventes del edificio van siendo mucho más óptimas. Ahora, ¿qué significa esto? Digamos, yo tengo que hacer una inversión mayor al momento de proyectar y de construir para luego tener en la vida útil de un edificio 50, 80 años, menos consumo
de energía, ¿no? Hablábamos antes del tema del ahorro energético, y también poder lograr esas condiciones de confort que necesitamos, ¿no? Este es para un caso de climas fríos, lo mismo ocurriría para un caso de un área de bioclimática o un proyecto que vamos a desarrollar en una zona bioclimática cálida, ¿no? O sea, también tenemos que utilizar ciertas estrategias dentro del proyecto, como el sombreo, como la ventilación cruzada, etcétera, etcétera, para poder mejorar esto, ¿no? Y acá, por ejemplo, aparece otro estudio que vamos haciendo que tiene que ver con esos cuadraditos violetas que yo puse ahí entre la B1, la B2, la B3 y la B4, son las ventanas por un lado de esta vivienda que dan hacia el norte, y por otro lado aparecen estos muros acumuladores de calor, ¿no? Esto que decíamos antes, que los muros trombe o muros acumuladores de calor, que es un vidrio fijo pintado de negro en el interior, genera una cámara de aire, y luego por radiación o por convección, ahora lo vamos a ver en una esquemita, me permiten calefaccionar estos locales que yo les decía antes, que estaban fuera de la zona fría, digamos, ¿no? Que tiene que ver con el sur, con los baños, las escaleras y los halls, y con esos sistemas, y con muy poquita calefacción, digamos, podemos lograr tener durante todo el año una temperatura estándar entre esos 18 y 20 grados necesarios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Yo tengo que procurar que también el propio edificio no me genere sombras, ¿no? Ahí ven, por ejemplo, el caso de unos patios, y a partir de las distintas horas del día, cómo va corriendo, cómo va girando el sol, que en realidad lo que gira es la Tierra alrededor del sol, por eso decimos el recorrido aparente del sol, cómo gira el sol, me va produciendo el propio edificio o los vecinos, si yo los tuviera, distintas sombras. Entonces, ¿cómo yo tengo que ir incorporando y posicionando estas aberturas o estos muros acumuladores de calor que van a ser vitalmente la calefacción? Yo los voy a invertir una sola vez cuando construyo y no voy a tener que pagar ni gas, ni garrafa, ni leña para poder calefaccionar estas viviendas, con lo cual tengo que ser muy cuidadoso y muy estratégico en el momento del diseño para poder optimizarlo. Entonces, con este tipo de software muy sencillitos, que es el software SolarAR, para hacer diferentes análisis, o si uno pudiese tener una maqueta con un heliodón, o poder llevarlo a la realidad, o como siempre digo a mis alumnos, poner una lámpara y ver cómo funciona, digamos, esa trayectoria solar, nos va a ir permitiendo incorporar estos sistemas de calefacción, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, esto que yo les decía, ¿no? Estos muros acumuladores que van teniendo en el interior muros de piedra, esto está tomado de la escuela del Alfarcito, en la quebrada del Toro, sobre la ruta 51, yendo para San Antonio de los Cobres. Esta escuela, tanto en la parte de viviendas como en la parte de aulas, incorpora esta tecnología, que son esos vidrios que ustedes ven negros, que en realidad son transparentes y el muro interior está pintado de negro, justamente para tener una mayor superficie de absorción de radiación, ¿no? Y con eso va permitiendo que en las horas no del sol, porque las horas que esto se genera, o sea, que impacta la radiación solar, va a coincidir con las horas de la tarde, o sea, del mediodía hacia la tarde. Con lo cual, en ese momento, está dentro de esas 500 horas de confort que tenemos de sol, ¿no? O sea, el sol calienta durante esas horas, pero luego, en esta cuestión como del retardo, esa piedra va a ir penetrando el calor hacia el interior, y eso va a tener un retardo, o sea, no va a ser en el momento directo del asoleamiento, sino 5 o 6 horas más tarde, cuando ya el sol se puso, cuando ya empieza a hacer frío, va a entrar naturalmente hacia el interior. Yo he estado en ese albergue para estudiantes y también hicimos un relevamiento y les puedo asegurar que tenías que entrar a las 5 o 6 de la tarde y sacarte el abrigo porque interiormente estaba a 20 y pico de grados, y es tan solo con poner estos vidrios o muros acumuladores de calor o muros trombe. Así que bueno, hasta acá esta primera parte, que simplemente era para contarles un poco cómo estamos trabajando con el diseño bioclimático. No sé si hay alguna pregunta o comentario, yo no los puedo ver, ¿eh? Si no, seguimos con la parte de Carolina de iluminación. Ups. Aquí Sebastián en el chat
No hay ningún comentario, pero bueno, súper interesante la presentación y como bien decías vos, el tema de, en realidad esto es algo nuevo y es algo viejo a la vez, porque todo lo que expusiste, además de trabajar con los recursos disponibles, y bien como decía al principio, o sea, la buena arquitectura es la arquitectura que de base contempla todas estas variables, entonces, sumado eso a las posibilidades tecnológicas que tenemos ahora, debiera ser que el camino que en la práctica habitualmente hiciéramos todos. Yo creo que tiene que ver con eso y tiene que ver también con tomar conciencia que cada vez vamos a necesitar, digamos, mayor eficiencia en términos de que el clima nos va a jugar una mala pasada, digamos, ¿no? Vamos a tener o inundaciones o vamos a tener con mucha humedad o vamos a tener sequías, o vamos a tener temperaturas extremas. Hace un rato hablábamos, ¿no?, que en un día puedes tener 5 grados y de repente 20 y pico, 30 grados, no sé, nosotros para mañana se estima unos 30 grados, ¿no? Entonces el clima está cambiando, pero ese no es solamente una excusa, o sea, esa es la excusa para poder llamar la atención y poder decir, hagamos algo como profesionales para poder aportar a estas soluciones, pero por otro lado, digamos, ¿cómo seguimos proyectando, ¿no? Y muchas veces hablamos, ¿no?, cuando estamos en el estudio que tenemos las discusiones de equipo, ¿no? Y uno por ahí en un proyecto, porque muchas veces pasa esto, ¿no?, pone, no sé, propone 10 cosas, ¿no?, 10 soluciones, 10 alternativas y con, no sé, y que el muro acumulador y que la doble pared y que el doble techo y ponerle doble placa de un aislante y esto y lo otro. Y finalmente, o los presupuestos, o las manos de obra, o la estética, o vaya a saber una cantidad de infinidad de cosas, no se pueden lograr todas, ¿no? Pero yo digo, si de 10 puedes poner 2 o 3, bueno, ya es una batalla ganada, ¿no? Y el ejercicio profesional tiene que ser eso. Eso es decir, bueno, y en el próximo proyecto trato de incorporar otro, ¿no? Y este que pude ponerlo y que lo pude concretar, bueno, después voy a ver cómo funciona. Y finalmente, entonces tenés el cliente, o ya sea un particular o una institución que te dice, no, realmente está funcionando y esto se verifica. O sea, este, el ir y volver, ¿no? La arquitectura es un proceso y es un encargo profesional que todo el tiempo se va como alimentando y retroalimentando, ¿no? No es que, bueno, uno hace un dibujito, un proyecto, un corte, como vemos acá, y esto es la solución. No, es la materialización de la obra, la concreción y la verificación, ¿no?, del funcionamiento de las cosas. Entonces, es el insistir, ¿no? Bueno, en este proyecto pude poner esta tecnología, pude sugerir esto, pude probarlo, pude verificarlo, bien. Veamos cómo funciona. Bueno, y en el próximo proyecto, ¿qué otro paso más? ¿Qué otro desafío se puede dar, ¿no? Entonces yo creo que es esa cuestión como de construcción del conocimiento por capas y de no claudicar, ¿no?, de seguir hacia adelante, ¿sí? Claro, sí, totalmente de acuerdo. Me parece muy clara tu explicación y bueno, y en esto de la retroalimentación y de ir haciéndolo por capas, después, bueno, se va haciendo como cotidiano y entonces ya forma parte de la dinámica constante de trabajar porque los eventos climáticos extremos ya los estamos sufriendo y si no nos adaptamos y no empezamos como también a hacer profesional, ver cómo vamos a ir mitigando las acciones del clima, bueno, no nos queda mucho campo. Acá, sí, acá Maximiliano, que no, Maximiliano Sánchez, que no dice ninguna consulta, pero es interesante la identidad que va adquiriendo la arquitectura en el sitio y atento a estos agentes climáticos. Claro, tiene que, sí, eso y un poco para redondear y ya darle paso a Carolina, el tema de también pensar, o sea, no solamente porque hoy tenemos un clima que nos está acechando, digamos, y tenemos que tomar conciencia, sino también, digamos, con factores como el ahorro energético, ¿no? O sea, cuánta energía vamos a insumir, de dónde van a salir esas fuentes energéticas para poder, digamos, si estamos pensando en el crecimiento de las ciudades y en el desarrollo, o sea, esto es un pueblo, una ciudad chica, un pueblo, digamos, en crecimiento que es en la Puna de Salta, pero llevémoslo a San Salvador, digamos, ¿no? El tema de la propiedad horizontal que está creciendo, que está explotando, digamos, o sea,
en territorios donde hay que hacer infraestructuras de electricidad, de agua, de cloacas, o sea, que necesitamos cada vez más infraestructuras y vamos a tener mayor consumo energético, digamos, cómo está preparada la matriz energética y cómo está preparada la infraestructura, ¿no? De las ciudades para hacer frente a todo esto, ¿no? Entonces yo puedo reducir el consumo energético, puedo lograr mejores condiciones de confort, ponemos parasoles, ponemos aislaciones, ponemos doble vidrio, incorporamos diferentes tecnologías pasivas, bueno, podemos bajar ese consumo energético y si cada proyecto, cada nuevo edificio va incorporando, digamos, algo de esta tecnología e incluso adaptando la arquitectura que ya existe con parte, digamos, de estas tecnologías, podemos mejorar seguramente muchísimo este tema del consumo energético. Entonces es un ciclo que no para. Y con esto le doy pie a Carolina para que arranque con la iluminación. Dale, Caro, nomás. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, a mí me toca hablar sobre lo que es iluminación sostenible. Y la iluminación consta de dos grandes sectores. La iluminación natural, que es con la que estamos familiarizados porque hace millones de años que estamos con esto. Y la iluminación artificial, que es sumamente nueva y todavía sigue en muchas investigaciones que se hacen al respecto. Sebastián, ¿crees que yo vaya a compartir la No, dale, pantalla? si querés, yo estoy pasando. Vos decime la Bueno, siguiente. Ahí. no, todavía no, dame un Ok. momento. Bueno, en la iluminación natural, tanto como la artificial, nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos que apegarnos a los objetivos de desarrollo sostenible. Muchos de ustedes ya han escuchado hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, son objetivos fijados por la ONU para toda la humanidad, en las cuales tenemos 17 objetivos y la parte de iluminación cruza y es transversal a 7 de ellos, ¿no? En el cual el más importante, por supuesto, es el ODS número 7, que es el de la parte de energía, pero también tenemos que toca al ODS número 13, que es la parte de acción climática, al número 8, ¿sí? Al número 9, al 11, que es el de ciudades, al 3, que es el de salud, y al 12, que es la parte de producción. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de lo que es iluminación natural, ya que estamos hablando también de arquitectura bioclimática. Pásame la diapositiva, Seba. Vamos a ver cómo necesitamos aprovechar la iluminación natural, cosa que hace unos años atrás ha quedado en desuso y que tenemos que volver a usarla. La iluminación natural ha sido un poco descartada en el tiempo porque la iluminación artificial ha venido a llenar este hueco de la iluminación natural. Pero tengamos en cuenta que la superficie de la Tierra recibe por hora el total de energía consumida en todo un año en el planeta. Es decir, que tenemos una gran cantidad de energía que tenemos que aprovechar. De esta manera, nosotros tenemos que el Sol nos brinda a nosotros con la longitud de onda de la radiación visible y además tenemos irradiación que no es visible, sino que es calor y ultravioleta, que también podemos aprovechar en otro tipo de actividad que no es la parte de iluminación, pero sí es la parte bioclimática. Pasa a la Seba. Bueno, veamos cuáles serían las ventajas de una iluminación natural en los inmuebles. Si nosotros logramos poner iluminación natural de una manera coherente y teniendo en cuenta la arquitectura bioclimática de del inmueble, vamos a tener la calidad de la luz solar, ¿sí? Va a ser dinámica, es decir, vamos a tener menor cantidad de luz a la mañana, pasando por el mediodía con una muy buena cantidad de insolación y hasta la tarde que nosotros tenemos un momento de descanso que la iluminación natural decrece. Tenemos en cuenta que la visión humana está desarrollada para esta iluminación natural y para los cambios que se producen durante el día. ¿Y cómo lo notamos? Porque para nosotros el color verde, por ejemplo, de una hoja, es el mismo color, ya sea a la mañana, al mediodía, a la tarde o a la nochecita.
Y no es que el color se vea exactamente igual, sino que el cerebro está acostumbrado a verlo al color, por lo tanto ya lo asocia por más que haya un cambio dinámico del color de luz que nos brinda el sol. La iluminación natural bien diseñada cumple con los estándares de una muy buena iluminación, ya sea para el trabajo o para distintas actividades que se hacen en un inmueble. Además, es una energía renovable porque nosotros tenemos el sol todos los días, incrementa el valor del inmueble, si nosotros tenemos una muy buena insolación en lo que es el inmueble y una buena iluminación natural, mejora el rendimiento energético del inmueble, por lo que tenemos menos gasto o ahorro de energía y genera muchísimo confort. Pásame la diapositiva, Sebas. Bien, esto pasa con los inmuebles. Ahora veamos cuáles serían los beneficios para los seres humanos. Entonces, en el ser humano, la luz natural impacta ampliamente en lo que es la parte de la salud. Hay una mayor recuperación de la gente enferma cuando está en un lugar con una buena insolación, es decir, cuando tenemos una buena cantidad de luz natural en la habitación, a lugares en contra de los lugares que son muy lúgubres, es decir, que no tenemos iluminación natural. Tenemos tratamientos incluso que se hacen con la luz natural, como la helioterapia o la fototerapia, y la luz natural impacta en el ojo y esto hace que nos sincronice nuestro reloj biológico, que cuando está desincronizado se llama cronodisrupción, y esa cronodisrupción nos trae aparejados muchos problemas de salud, como por ejemplo tiene efectos sobre el sueño y tiene influencia en las distintas actividades que nosotros hacemos durante el día. La luz natural nos afecta en el estado anímico, ¿sí? Y eso es simple de ver. Cuando nosotros tenemos un día nublado, estamos por lo general un poco más apagados que si estamos con un día con sol, donde nos dan ganas de salir o de hacer cosas. Hay menores cantidades de enfermedades por depresión cuando tenemos luz natural dentro de los ambientes. A la vez, el cambio del nivel de iluminación y el cambio de la temperatura de color que se produce durante todo el día, porque es propio del recorrido del sol, ¿sí? Activa nuestra salud y nuestro bienestar. Por lo tanto, es conveniente para cuando nosotros necesitamos un lugar agradable de mucho confort. Y por supuesto, nos da mayor productividad y mejora nuestro rendimiento cognitivo. Póneme la otra, por favor. Se va. Ahí está ya. Ah, perdón. ¿Qué otras mejoras más tenemos? Por el hecho de que estamos acostumbrados a la luz natural, tenemos menos casos de miopía para la gente que usa la luz natural más que la luz artificial. Mejora y evita los casos de enfermedades autoinmunes porque produce la vitamina D. Tenemos menos enfermedades coronarias, ya que los rayos ultravioletas que entran en los distintos lugares o si nosotros estamos al aire libre, hace que el ácido nítrico en la sangre se active y eso reduce nuestra presión arterial. Además, es un agente bactericida, ayuda a adelgazar, para las personas que tienen actividad al aire libre, y mejora también las hormonas sexuales. Todo esto lo pueden encontrar en la página web que tenemos ahí abajo. Esa es nuestra fuente. Póngame la otra. Bien, entonces, ¿por qué hemos estado desaprovechando la luz natural desde hace unos años atrás con la irrupción de la luz artificial? Siendo que los grandes arquitectos y la gente que realmente conoce de lo que es una buena arquitectura, como dice Sebastián, siempre han tenido el uso de la luz natural como una de sus grandes premisas. Porque con la luz natural se le da carácter al ambiente y se define un espacio, además de embellecerlo ese ambiente. Entonces, hay un juego de luz natural que uno tiene que
tomar en cuenta para hacer nuestros diseños de arquitectura bioclimática. Pero no solamente porque la luz natural es buena, sino porque además tenemos reglamentaciones que debemos cumplir. Entonces hay lugares donde sí o sí se deben tener en cuenta el tema de la iluminación natural, porque por reglamentación es requerido, como puede ser en las escuelas, en hospitales, en oficinas y lugares de trabajo. Póneme la otra. Cámbiame la diapositiva. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para aprovechar esa luz natural que tenemos disponible el 100% del tiempo en el entorno en el cual vivimos? Bueno, nosotros tenemos que aprovechar la luz, pero tenemos que tener en cuenta, como decía Sebastián, el tema del calentamiento para los lugares donde hay altas temperaturas o la ganancia térmica en los lugares donde hay bajas temperaturas. Para ello, dentro de lo que es el tratamiento de la luz natural, y la mayoría de los arquitectos ya lo saben, nos juntamos con el tema de cómo tenemos estas estrategias para el control de la luz con los aleros o con persianas o con distintos elementos que nos ayudan a ese control. Pasamos a la otra. Dentro de esos elementos tenemos soluciones basadas en la naturaleza que nos dan una mano con este control natural. Los elementos basados en la naturaleza no son otros que los mismos elementos naturales que tenemos, como el árbol, como las parras, como algunos tipos de enrejados en los cuales tenemos vegetación, y esta vegetación, al cambiar en el tiempo porque tiene hoja perenne o hoja caduca, nos ayuda con el tema de la insolación. Entonces, incorporando la vegetación a nuestros diseños, tenemos también un control de la luz natural y del calor que puede llegar a incorporarse dentro de las viviendas como soluciones basadas en la naturaleza. Pasemos a la siguiente. Bien, de esa manera nosotros podemos, no solamente con hogares, sino también con edificios, llegar a este tipo de soluciones. A veces en las distintas ciudades parece una utopía, pero el hecho de tener una enredadera en el balcón o tener plantas en el balcón ayudan muchísimo, no solamente con la parte estética, sino también con el control del calor que puede llegar a entrar en nuestras viviendas. Pasemos a la siguiente. Y como hemos visto, la iluminación natural, que es tan importante, la tenemos que complementar con la iluminación artificial para los horarios en donde no está la iluminación natural. O en los horarios en donde la iluminación natural no alcanza los niveles, ¿sí?, requeridos para realizar la tarea. Entonces, tenemos que tener sistemas de iluminación artificial que nos complementen la iluminación natural y que sean lo suficientemente flexibles como para que la iluminación natural no se pierda, o mejor dicho, no tengamos un gasto extra en iluminación artificial, siendo que tenemos iluminación natural disponible. Como vemos en esta diapositiva, nosotros tenemos acá tres artefactos de iluminación en los cuales están puestos desde la ventana hacia adentro con distintos sistemas de control. Estos sistemas de control nos ayudan a censar cuánta iluminación natural está entrando por la ventana y tener apagado el sistema si la iluminación natural cumple los requisitos de los niveles de iluminación requeridos por la normativa o requeridos por el ambiente que nosotros queremos lograr. De esa manera, nosotros podemos tener un control en nuestro gasto energético y tener menor gasto o mayor ahorro en lo que es la energía eléctrica. Pasemos a la siguiente. Ahora, si hablamos entonces de iluminación artificial, tenemos que ver cómo hacer un diseño de iluminación artificial que sea sostenible. Para ello tenemos que tener en cuenta distintos factores para llegar a ese diseño, como pueden ser los efectos positivos sobre la calidad de vida. Hay que tener en cuenta la salud humana, la productividad, la comodidad y el rendimiento que tiene la persona
con la iluminación artificial. Es importante tener en cuenta también el estado emocional y físico del ser humano y crearle entornos visuales que le den seguridad a la persona sin sacar el ojo de lo que es la parte de eficiencia energética. Pasemos a la siguiente. Entonces, dentro de estos requisitos de iluminación, ¿cuáles son los que tenemos que tener en cuenta? Los requisitos visuales, es decir, qué actividad se va a hacer y qué tarea se necesita hacer en el determinado lugar. ¿Cuáles son los requisitos emocionales que tiene la persona? Y de ahí surgen los estados anímicos que le da la iluminación a la persona, dependiendo el nivel de iluminación y la temperatura de color de la luz o el color que tiene la luz. Hay que tener en cuenta factores estéticos, es decir, qué es lo que quiero lograr con el ambiente, cómo destacar la arquitectura de lo que tenemos del envolvente, o la arquitectura del arte que tiene un edificio. Debemos tener en cuenta el requisito espacial, como características físicas, el del entorno, qué mobiliario ponemos, si es claro, si es oscuro, si es un mobiliario del tipo tradicional, antiguo o es muy moderno. La flexibilidad que hay que darle al sistema de iluminación para poder tener un apagado y un prendido de tal manera que podamos tener ahorro energético, como lo hemos visto cuando entra la luz de la ventana, no tener prendida la luz justo la que está al lado de la ventana, porque no nos está aportando nada, pero sí está haciendo un gasto de energía. Y por supuesto, tenemos las normativas que debemos tener en cuenta y los presupuestos de los que nosotros tenemos disponibles. Que muchas veces el proyecto es muy lindo, pero si no encaja con el presupuesto del cliente, difícilmente se lleve a cabo. Pasemos a la siguiente. Entonces, dentro de lo que es la iluminación artificial sostenible, hay que estudiar todos los que son los sistemas de control para poder complementarlos con la iluminación natural. Y de ahí surgen distintos sistemas de control, ¿sí? Desde algunos que son muy básicos y muy simples para manejar y otros que son sumamente complejos. Dentro de los más básicos, por ejemplo, está la fotocélula, donde es solo una resistencia que cambia su resistividad con la cantidad de luz que recibe. Entonces, cuando recibe mucha luz, esa resistencia es muy alta y el sistema queda abierto, la lámpara no se prende, mientras que cuando hay oscuridad, esa resistividad es muy baja, se cierra el circuito y la lámpara se prende. Después tenemos otros que se van haciendo cada vez más complejos, como puede ser un sistema con sensor, ¿sí? Donde el sensor nos dice si hay presencia o no hay presencia, además de si hay luz o no hay luz para que se prenda la lámpara, o un sistema con un timer de escalera, donde lo que hace es pasar un tiempo para que el sistema tenga la luz prendida y luego la apague, o algunos tan complejos como puede hacer la parte de domótica, donde yo puedo no solamente manejar con sensores la cantidad de luz, la cantidad de luz que entra, si se va a prender o no una lámpara, sino si hay presencia, no hay presencia, si yo la prendo desde el celular o la dejo programada de alguna manera para que se prenda y se apague en determinados momentos como para que simule que hay gente en la casa. Entonces, algo importante es estudiar los sistemas de control para poder hacer esta complementación con la luz natural. Pasemos a la siguiente. Y también, para poder hacer esta complementariedad, hay que estudiar todo el tema de las luminarias, saber qué tipo de luminaria hay que poner, cómo se va a poner, qué características específicas tienen, si se pueden o no se pueden poner en determinados lugares o en determinados ángulos. Lo mismo nos pasa con el tema de las lámparas, qué tipo de lámparas hay en el mercado, si esas lámparas tienen la suficiente durabilidad para el lugar donde las queremos colocar, porque después tenemos que tener en cuenta la parte de mantenimiento y los equipos auxiliares o los drivers que manejan ese tipo de lámparas.
Entonces, todo esto completa, ¿sí?, el tema del aprovechamiento de la luz natural, porque hay que complementarla con la luz artificial y para eso tenemos que estudiar todos estos temas. Bien, con esto quedaríamos entonces dando la parte de iluminación artificial sostenible y querría saber si hay alguno que tenga alguna pregunta. En principio tenemos, bueno, una especialización, es una carrera de posgrado, que se llama Diseño Arquitectónico y Ambiental, que está dada en la Facultad de Arquitectura y en donde vemos con estudiantes que en realidad tienen alguna formación previa, digamos, universitaria o terciaria, digamos, que tenga una carrera de 4 años mínimamente, ingeniería, arquitectura, en fin, digamos, pueden venir otros profesionales, pero que básicamente está orientado esta especialización en diseño arquitectónico y ambiental a los profesionales que de alguna manera ejercen cualquiera de las ramas de la arquitectura o de la ingeniería y que quieran, digamos, profundizar sus estudios, digamos, ¿no? Entonces, vamos a trabajar todos estos criterios, herramientas y estrategias del diseño que hemos visto. También, digamos, trabajar todo el tema de la eficiencia energética en los edificios, tanto sistemas activos como pasivos, trabajar con el tema de y proponer, digamos, sistemas que están mucho más actuales ahora sobre el tema de la energía solar fotovoltaica y solar térmica, y también, digamos, brindar una formación sólida sobre sistemas de evaluación de eficiencia energética en las envolventes del edificio. O sea, para poder justamente proponer, diseñar y trabajar como hemos visto, tenemos que poder hacer algunas evaluaciones previas y esta formación también, digamos, va a ir tomando esto. Y, digamos, esto que planteábamos antes, ¿no? El uso ya de las energías renovables, que están muchísimo más a disposición, digamos, también para poder trabajarlo en diferentes escalas. Dentro de la universidad tenemos en el campus tenemos un parque solar fotovoltaico, ahora lo vamos a ver, donde producimos energía para alimentar los edificios de la universidad, y también, digamos, todas estas instalaciones sirven como lugar educativo, digamos, ¿no? Son equipos que están a disponibilidad, independientemente de que ustedes tomen este posgrado o no, pero cuando los quieran venir a visitar y a saludar y a conocer un poco, no tienen más que escribirnos y también acercarse para ver cómo están funcionando todos estos sistemas que tienen muchísima tecnología, nos han hecho mucha inversión en los últimos años y realmente es bastante interesante cómo se están aplicando. Pero bueno, este posgrado, como les decía, es una capacitación, una formación que dura 1 año y medio de cursada, ¿no? Tiene 394 horas y después tiene también unas 60 horas de práctica profesional, que los estudiantes lo hacen en diferentes lugares, ya sean lugares donde trabajan, en organismos públicos, privados, que es parte de su formación profesional, y luego tiene un trabajo final de carrera, que es un trabajo original sobre algún tema que esté relacionado directamente con lo que han visto o con lo que están trabajando. Yo siempre le digo a mis alumnos, hagan sus trabajos finales de carrera, no son tesis porque son trabajos finales de una especialización, pero serían como una especie de tesis más corta, en temas que les estén interesando y que estén trabajando profesionalmente, que después a partir de ese trabajo, esa profundización, ustedes puedan volcarlo al ejercicio profesional, digamos, ¿no? El posgrado se cursa viernes y sábado, los viernes por la tarde, de 2 de la tarde a 21, con un corte de 1 hora, y los sábados de 9 a 13. Tomamos estos 2 días, donde a veces es más sencillo tener un viernes por la tarde, noche libre, y un sábado a la mañana, que en general es un día que estamos dando algunas vueltas, entonces poder aprovecharlo por esto. Y es una semana presencial en el campus de la Universidad Católica de Salta, en la ciudad de Salta, y la semana siguiente es virtual por plataforma. O sea, hay que movilizarse a estas altas solamente 2 veces al mes, 2 días. O sea, es un jueves, viernes y sábado presencial, al siguiente viernes y sábado por plataforma, al siguiente presencial y de vuelta virtual. Con lo cual también
es bastante menor el impacto económico o de traslado que las personas tienen que hacer, digamos, ¿no? Estamos comenzando ahora el viernes 4 de agosto. La carrera tiene 8 módulos, como decíamos antes, la práctica profesional y un trabajo final de carrera, digamos, ¿no? El primer módulo lo dicto yo, que es sobre introducción al diseño bioambiental, que vamos a ver todas estas cosas que habíamos comentado antes sobre el diseño bioclimático. El segundo lo da Carolina, que es sobre el diseño sostenible de la iluminación artificial, un poco algo les adelantó. El tercero tiene que ver con aplicaciones fotovoltaicas y térmicas de la energía solar, lo del ingeniero Pablo Linares, el ingeniero Hubergia, donde ahí vemos el campus, pueden acercarse a los proyectos, a los edificios, se van a hacer cálculos, se van a armar y dimensionar sistemas de calefacción, de agua caliente, o sea, es bastante práctica esta materia. Luego aparecen las características acústicas y térmicas de los materiales, esto lo da el licenciado Damián Payo, que habla la parte acústica, y Matías Dinardi la parte de los materiales, con lo cual también ahí hay una buena, digamos, una buena interacción entre las envolventes, tanto interiores como exteriores. Después tenemos un módulo de seminario de infraestructuras verdes sustentables, ciudad y paisaje, que lo da Loperti, con muchísima experiencia y aplicando, digamos, criterios muy actuales sobre el tema de las infraestructuras verdes. Luego hay un módulo de metodología de la investigación, porque bueno, a los arquitectos nos cuesta mucho investigar, profundizar y hacer, digamos, proyectos de investigación o de trabajo finales de carrera, entonces ya los preparamos dentro de la misma formación. Y Carolina termina, digamos, con el módulo 6, el aprovechamiento de la luz natural, complementando un poco lo que veíamos antes. Y conmigo luego después terminan el último módulo, que es el de taller de proyectos finales, donde ustedes ya salen con la propuesta del proyecto final planteado, ¿no? Hay todo un ejercicio que lo estamos haciendo con María Laura en paralelo, que da la parte de investigación, y conmigo terminamos de definir el proyecto para que ustedes ya se vayan a hacer esa transición, ¿sí? Así que hasta acá sobre el posgrado, no sé si hay alguna pregunta o alguna consulta. Escuché que un clic, sí, pero yo no los puedo ver, perdón. Lucas Esteban Ramos levantó la mano, no sé qué es. Dale, Lucas, adelante, que te escuchamos. ¿Te escuchamos, Lucas? ¿Podés? O escribirlo, no sé. En el chat no aparece nada, pero sí, levantó la mano, no sé si no se podrá. Bueno, sino que escriba mientras sí, perfecto. Esto, dale. Bueno, entonces arrancaría ahora en agosto. Sí, los módulos separados. Ahí, a ver, ¿alguien habló? Sí, en realidad estábamos nosotros acá con la Arqui Zárate. La consulta era si los módulos se podrían. ¿Hay alguna posibilidad de hacer los módulos de manera individual? No, forman no, parte. No, claro. No, todos, digamos, todos forman parte del posgrado, porque es una cuestión, digamos, técnica y de infraestructura de la universidad. Lo que sí tenemos, que es lo que ahora va a contar Carolina brevemente, es la diplomatura en iluminación, que entonces serían parte de los dos módulos que vimos dentro de la formación del posgrado, que es sobre iluminación natural y algo de artificial, digamos, se ve dentro de la diplomatura. Y de hecho, quienes hagan la diplomatura, que nos han pasado ya ese segundo año que estamos lanzando esta diplomatura, tienen y quieren hacer luego el posgrado, tienen alguno de los créditos aprobados, digamos, ¿no? Como parte de eso. Pero hasta ahora lo pudimos hacer solo con la parte de la diplomatura en iluminación, pero no nos permite la universidad dictar módulos sueltos para que la gente vaya tomando, porque es parte de toda una estructura. Bien. Que está aprobada por el Ministerio de Educación y por la CONEAU, que de alguna manera nos requiere un cierto estándar, digamos, ¿no? Seguro, sí. Aparte, bueno, es una cursada intensiva, porque hay clases todas las semanas, pero la temática es un posgrado también, o sea, una carrera de posgrado no podría ser menos. Sí, lo que sí tenemos, porque uno se asusta, a veces dice, es un viernes toda la tarde y los sábados a la mañana, que es como el cuco, digamos, ¿no? Sí. Pero yo les puedo asegurar que al mes y medio ya están todos acostumbrados y rinde muchísimo, y prácticamente lo que hacemos, como se cursa todas las semanas, es que, digamos, tengan alguna tarea
algún trabajo para hacer, pero básicamente, digamos, ustedes tienen ya como un ritmo dentro de la propia cursada, ¿no? Y esta idea de lo virtual y de lo presencial es que justamente también nos permite traer invitados en la virtualidad de distintas partes del mundo, de distintas partes del país. En todas las materias siempre tenemos invitados que nos van aportando de diferentes lugares, y eso de, bueno, o no moverse de la casa, o tal vez el viernes a la tarde poder negociar en la oficina o en algún lugar, como para poder hacer eso virtual, también funciona, digamos. Seguro. El formato que hemos encontrado. Está muy bueno, igual, muy interesante también la dinámica. Bien, y finalmente... Sí, ya está bien. Bien, y después finalmente, Carolina, ¿querés contar lo de la diplomatura en iluminación interior, exterior y fotovoltaica? Bueno, sí, la diplomatura que se está dictando, que empieza ahora el 1 de agosto, es de 4 meses, tiene 120 horas, y es diplomatura en iluminación interior, entonces se ve todo lo que es la parte de iluminación de interiores, exterior, no solamente la parte de jardines, la parte de fachadas, obra pública, y fotovoltaica, que sería lo más nuevo y lo que se agrega, porque últimamente hay mucha iluminación con sistemas fotovoltaicos y hay que saber calcular cuánto te va a durar la iluminación prendida con ese sistema, si es que alcanza o no alcanza para la zona en la que estoy viviendo, por la cantidad de horas de sol que se tienen. Y la diplomatura requiere solamente el nivel secundario como requisito previo. Se empieza desde cero en todo lo que es la parte de iluminación, es decir, que no hace falta que haya un requisito de que sepan iluminación antes de ingresar a lo que es la diplomatura. Se va armando el trabajo final a medida que se va transcurriendo en la diplomatura. Es 100% virtual, por lo tanto es una conexión una vez a la semana, es sincrónico, y la otra vez en la semana es asincrónico. Son clases que ya están grabadas, que son más cortas, que eso les da tiempo a los chicos para que puedan armar su proyecto final, y una vez que llegan al último módulo, que es donde se tiene que presentar el proyecto final, queda nada más ya embellecer el proyecto como para poder tenerlo armado y hacer una aprobación de la materia. Bueno, en eso es más o menos lo que trata la diplomatura, es una inscripción y 4 cuotas mensuales, y los distintos colegios, hay algunos descuentos para los arquitectos que están del CAJ o de CAS o ingenieros en los distintos colegios, ¿no? Sí, en el caso de Jujuy, tanto para la diplomatura como para la carrera de posgrado, hay un 10% de descuento en las cuotas. Siempre hay una matrícula y después hay cuotas mensuales. Ahí les dejamos nuestros contactos, nuestros correos y nuestros teléfonos si nos quieren escribir o hacer alguna consulta, por ahí, bueno, tienen algún conocido. Estamos ya, bueno, arrancando bastante pronto, el 1 de agosto, el Día de la Pacha, arrancamos con la diplomatura en iluminación y el 4 con el posgrado. Ya hay bastantes inscriptos y la idea es, bueno, poder, digamos, cerrar un poco la presentación de hoy, que, insisto, digamos, o sea, es lo que sabemos hacer, contamos lo que sabemos hacer, cómo trabajamos profesionalmente y cómo académicamente tratamos de poner, digamos, todos estos conocimientos, bueno, con todos los colegas y profesionales que forman parte de los equipos. Hoy Carolina y yo somos la cara visible de los dos. Somos parte del Instituto ICEDIV y, bueno, estamos a cargo de estos posgrados y de esta carrera de diplomatura, pero la idea es también que ustedes también se acerquen y puedan conocer a los otros profesionales que son muy, muy capaces en las distintas asignaturas, las distintas partes que conforman estas capacitaciones que estamos dando desde la universidad. Y, bueno, ya siempre tenemos varios alumnos de Jujuy, así que nos encantaría que se puedan sumar matriculados, profesionales y, bueno, y otros colegas que tal vez hoy no participaron de esta charla, pero que se puedan acercar e interiorizar. Y siempre las puertas de la universidad y de nuestro instituto están abiertas para, digamos, sociabilizar y consultar sobre temas profesionales que, bueno, que hacen al quehacer de la práctica profesional habitual. Así que, bueno, agradecemos.
Muchísimas gracias, Sebastián y Carolina, y bueno, a la UCASAL también por prestarse a esta charla, por brindarnos, la verdad que fueron dos clases muy interesantes. O sea, en un principio desde acá pensábamos que iba a ser como una pequeña presentación y luego nos iban a contar específicamente de las carreras, pero fueron unas presentaciones de las que nos llevamos muchos contenidos. Desde acá, desde el colegio, agradecer la predisposición y, por supuesto, que saben que también nosotros estamos atentos a lo que quieran compartirnos. Comentarles que a partir del lunes, desde las redes y WhatsApp y demás, vamos a empezar a enviar a los matriculados toda la información que ustedes ya nos compartieron para que los que hoy se conectaron, que también gracias por estar presentes, quieran saber, tengan dudas o cómo inscribirse o datos más precisos, nosotros vamos a estar desde acá compartiendo toda la info. Y después, sí. Bueno, muchas gracias y también agradecer especialmente al colegio porque, bueno, esta idea, ¿no?, de vincular a las organizaciones colegiadas con las instituciones académicas, digamos, es un ejercicio, una práctica que tiene que ser cada vez más habitual y que, bueno, sabemos que somos amigos, que estamos no muy lejanos y que siempre estamos disponibles para poder dar una mano y, bueno, y colaborar con los profesionales y con los colegios en lo que sea necesario. Bueno, muchísimas gracias, Sebastián y Carolina, y, bueno, cualquier novedad, igual seguimos en contacto acá los chicos. Acá Josefina pregunta, agradecería que pasen info sobre cómo inscribirse. Y los aranceles. Perfecto. Después, sí, no sé si Josefina anotaste los datos nuestros, nos mandás un WhatsApp y te pasamos todo esto, porque incluso ya están los links para preinscribirse, para diferentes cosas que no nos parecía ahora ponerlos, pero si nos escribís, con gusto te vamos a dar toda esa información. Igualmente el colegio también tiene, supongo que ya desde la semana están poniendo eso, pero bueno, incluso para algunas consultas, porque bueno, así tuvimos que contar y hablar rápido, pero por ahí siempre hay como otras consultas y sobre día de cursados y modalidades, con lo cual, digamos, eso se puede conversar, ¿ok? Perfecto. Ahí Carolina, la ingeniera, acaba de poner sus datos, así que Josefina, si querés tomar. Pero de todas maneras vamos a estar compartiendo para que todos puedan acceder a la información. Bueno. Gracias y buenas noches a todos. Gracias a todos. Que tengan un buen fin de semana. Igualmente, muchísimas gracias. Chao. Chao.